Hola, soy Eric Gabriel Mejía Vera, jefe de contabilidad del área de tesorería. Dada la cantidad de operaciones que se llevan a cabo en el municipio, con la finalidad de evitar los errores involuntarios en la captura y en los tiempos de respuesta para dar de alta a los proveedores, se decide solicitar el apoyo al área de innovación para esta plataforma. Sí, mira, sin duda alguna, el principal es la simplificación y la digitalización del trámite, con lo que va a llevar al ahorro de tiempo y a tener más ágil este trámite para las personas que se acercan al municipio para obtener su alta. Esto abona a los objetivos estratégicos del municipio para precisamente la mejora de la gestión pública. Los tiempos de respuesta, el contar con una base de datos permanente, digitalizada, y el uso potencial que eso genera, que es los datos, el manejo de los datos, que se tengan de manera rápida. Anteriormente, las personas, los proveedores se acercaban a la oficina de compras, pedían informes del proceso, integraban su expediente, traían sus documentos, el área respectiva los revisaba, les informaba, posteriormente venían por su constancia. Bueno, en fin, eran 5 o 6 etapas y ahora te lo puedo resumir en 3 etapas. Las personas consultan en la página de internet, suben sus documentos y de la parte del municipio se revisan y se autoriza la constancia. Pues mira, lo estamos viendo a razón de tener a la mano la información y los documentos, que cualquiera pueda tener acceso a ellos, cualquiera autorizado, perdón. Y pues esto simplifica los tiempos, agiliza, y el valor agregado que le da a los proveedores el tener una respuesta rápida de si tu trámite pasó o no pasó.